otro episodio. El espectáculo empezará en 5 minutos. Amigas y amigos del rugby, bienvenidos a esta segunda jornada. Bienvenidos al estadio Bienvenido Nieto, valga la redundancia, donde vamos a disfrutar la reedición de la Supercopa, de el último partido de la lucha por el título que da comienzo a esta temporada 24-25. Recoletas Burgos, Caja Rural frente al BRAC. 5 partidos en el día de hoy en la División de Honor. Reedición, decíamos, de la Copa del Rey y de la Supercopa y de la final de la División de Honor. Partidazo vamos a tener en el día de hoy. En la primera jornada, la jornada número 1, recordamos la victoria de Recoletas Burgos, Caja Rural, sobre Cisneros por 26-31. Y la victoria ajustada en el derbi de Valladolid, el BRAC 17, El Salvador 13. Si nuestro realizador no opina lo contrario, vamos a ir a las formaciones, las alineaciones de los 15 que han elegido cada uno de los entrenadores para el comienzo de este partido en la segunda jornada. Ahí tenemos los 15 elegidos por Vaso. En Recoletas Burgos Caja Rural comienza con Tomás Domínguez, Agustín Gil Comesaña y Iker Aduriz en la primera línea. En la segunda línea, Facundo Sacovecchi y Johan Wagenar. En la tercera línea, Nicolás Moletti, Vicente Boronat y Ruan Sniman. La pareja de medios, Stanislao Bay, Tani Bay y Sebastián Dorigón. La pareja de centros, Iñaki Mateu, Pablo Rascón. Y la tripleta de atrás, Guillermo Mateu, Facundo López y Federico Castiglioni. El banquillo elegido por José Guillermo Basso, Nehemías Sibori, Jorge Fuente, Matías Sánchez, Luciano Molina, Urco Zumeta, Nicolás Rocariz, Andrés Masuyama y Gabriel Rocariz. Estos son los 23 de Recoletas Burgos Caja Rural. Y ahora rápidamente vamos a ir con el BRAC Quesos Entre Pinares. Mientras estamos viendo este acto protocolar antes del comienzo en el Bienvenido Nieto. Vamos rápidamente con el BRAC Quesos Entre Pinares. La primera línea integrada por gente con muchísima experiencia. Raúl Calzón, Álvaro Pires y Giorgi Turabelitze, el georgiano. Calo Gavidi y Alex Pérez en la segunda línea. En la tercera, Marc Sánchez, Arnau Ojeda y Alex Saleta. La pareja de medios, Mauro Perotti y Baltasar Taibo. La pareja de centros, Alejandro Alonso y Francisco González del Pino. La tripleta de atrás, Pedro de la Lastra, Miguel Lainz y Martiniano Cian. El banquillo con Marcos Muñiz, Pablo Miejimole, Mauro Genco, Manuel Pérez, Pablo Gallegos, Gonzalo Domínguez, Javier López y Arnau Andrés. Son los 23 elegidos por Diego Merino para el comienzo de este partido. Ahí vemos ya la entrada del equipo de BRAC Quesos Entre Pinares, que quiere defender el título de la División de Honor. Ahí en primer plano lo veíamos a ese número 3, a la nueva incorporación este año del georgiano Giorgi Turabelitze. Y poco a poco se van acercando los jugadores del BRAC Quesos Entre Pinares para ese corrillo y darse fuerzas y aclarar las últimas cuestiones antes del comienzo del partido.
El árbitro del encuentro es Luis Fernández. Está acompañado por Daniel Pérez y Jaime López. Ahí ya vemos los preparativos también del equipo de Recoletas Burgos, Caja Rural. Todo listo para comenzar el partido puntual. El comienzo en el Bienvenido Nieto. Amigas, amigos, jornada número 2 en marcha. Todo bien, indicado Luis Fernández, este estupendo árbitro. Todo bien, llegamos a las 12, ya son las 12. Ahí está Luis Fernández, el árbitro del encuentro. Todo ok, todo listo. Y ahí lo tenemos a Baltasar Taibo en el BRAC, botando el balón, mirando para ver dónde está el viento. La temperatura es ideal en Burgos, aquí en Castilla y León. Ahí está el tiro, el comienzo, el free kick, para que vayan a buscar sus delanteros ese balón, que va a quedar en poder del equipo de Recoletas Burgos, Caja Rural. Saca de encima la presión el equipo dirigido por Basso. Ahí sigue el juego. Otra vez más, el balón que se va ahora así fuera. Y será touch para el equipo de BRAC Quesos Entre Pinares. Donde va el del banderín, dice ahí en la grada. Ahí listo para lanzar el número 2 en el BRAC. Álvaro Pírez, el canterano. Está la touch ganada por el equipo de BRAC. Qué buena apertura ahora para el equipo de Diego Merino, intentando atacar con en el carril del 10, con la tercera línea. Ahí listo para abrir Mauro Perotti. Perotti que buscaba a Taibo. Ahí está la inserción de González del Pino. El árbitro que indica que hay una infracción. Hay un fuera de juego y será la primera oportunidad, me imagino yo, para el BRAC Quesos Entre Pinares de abrir el marcador. Sí, palos. Ha pedido palos el equipo de BRAC, el equipo de Diego Merino. La posibilidad de colocarse 3-0. Sí, esta pelota entra dentro de los tres palos. Aquí en el Bienvenido Nieto. Recordamos el Recoletas Burgos Caja Rural, campeón de la Supercopa. Ahí está Baltasar Taibo, el número 10. Puede ponerse 0-3 en el marcador el BRAC Quesos Entre Pinares. Vamos a ver. Ahí está Calzón, ahí está Turabelitze, también cerca Arnau Ojeda. Taibo. Banderines arriba, amigas y amigos. Abre el marcador el BRAC. Burgos 0, BRAC 3. 1.52 llevamos de este primer tiempo. Primer plano para Baltasar Taibo. El ex de Gimnasia y Tiro de Salta, que pasará por el Batco, que también ha tenido caps con la selección española. Sale con la pelota ahora de este free kick el equipo de Burgos Caja Rural. Y abre Perotti ya para el BRAC. Intenta colocar la pelota para Alex Pérez. Otra vez en la apertura Perotti. Perotti que va pum para arriba. Hay golpe de castigo que le pita ahora a Pedro de la Lastra. Una acción que no está permitida en el reglamento del rugby. Tú no puedes tocar al jugador que está en el aire en la recepción. Entonces eso es golpe de castigo a favor del equipo que en teoría tenía posesión de pelota. No se puede tocar a un jugador en el aire. Ahí está la touch favorable del equipo de Recoletas Burgos Caja Rural.
se prepara para el lanzamiento Agustín Gil Comesaña, el mendocino, el de los tordos. Jugada preparada en la touch, perfectamente sincronizada por parte del equipo de Basso. Está Taribay. Intenta atacar por el carril del 10. Sigue Burgos. Bay. Ahí se arma una plataforma. Cuando el árbitro Luis Fernández, creo que ha interpretado, sí, una pantalla. Sí, una pantalla. Una pantalla voluntaria. En el baloncesto está permitido, pero en el rugby no. Y es golpe de castigo para el BRAC. Taibo, que la va a sacar fuera. Recordamos el marcador 0-3 favorable al equipo del BRAC, Quesos Entre Pinares. El campeón de la división de honor. Pero recordamos que el campeón de la Supercopa es Recoletas Burgos Caja Rural. Un bonito duelo entre los dos equipos castellano-leonés. Álvaro Pires. Arriba, lo buscaban, lo encontraban. A Calo Calo Gavili, Perotti, Taibo. Entraba la pelota para González del Pino. Alonso. Se van al suelo. Perotti, la oportunidad de poder de volver a abrir el balón. Taibo. Ahí está Perotti otra vez. Atacando con la plataforma de delantera, no logra avanzar el equipo del BRAC, Quesos Entre Pinares. Es durísima la defensa que interpone el equipo de Recoletas Burgos Caja Rural. Ahí está Perotti arriba buscando el error del fullback. La pelota que la gana, la tiene ahora el equipo de Recoletas Burgos Caja Rural. Se va, se escapa. Ahí está Taribay. La recuperaba, la tenía ahora Martiniano Cian. Ha puesto en riesgo el BRAC, ¿eh? Ahí sale bien clarísimo con la pelota, la patada. Qué buena salida, qué buen contragolpe del conjunto de Diego Merino. Abriendo la pelota Calo Calo Gavini. Queda esa pelota, hay una van indicado por Luis Fernández. Y el balón es para Burgos en esta tut, en esta melee, primera melee del partido, en el minuto casi 6 de este primer tiempo. Primera melee del partido, paramos el reloj. Paramos el reloj, dice el árbitro del encuentro. Están atendiendo a un jugador de Recoletas Burgos Caja Rural. Ahí lo vemos. Es Ruan Sniman, el sudafricano. Es de Alcobendas. Pasada por el Tarbel. ¿Lo ha atendido? No creo que tenga mayores inconvenientes para continuar. Es duro el sudafricano. Está Luis Fernández, el árbitro del encuentro. Aplaude el público del Bienvenido Nieto. Y primera vez del partido para el equipo de Recoletas Burgos Caja Rural. Reiniciamos el reloj. Y ahí estamos con esta primera melee del partido. La primera oportunidad que tiene la delantera de probarse en esta, en este mini partido de rugby, que es siempre la melee. A ver cómo funcionan los dos. Anibay que lanza la pelota. En el canal 1, muy superior en el empuje, el equipo del BRAC. Sin embargo, se saca de encima la presión. Ahora Recoletas Burgos, Taribay, Rascón. La pelota que está en la mano de Guillermo Mateu. Bay. Ataca ahí con la plataforma de delantera. Bien frenado por el BRAC. El equipo de Burgos. Dorigón. Que viene del velero, en la apertura del conjunto de Recoletas Burgos Caja Rural. El que atacaba, el que ataca es Facundo López. Atacando con delantera, cubriendo la primera línea. La defensa es dura del BRAC, pero sigue avanzando, dándole ritmo Taribay. Este es Rascón.
Está, no, perdón, este era Iñaki Mateu. El internacional por España, Iñaki Mateu. Lo acompañaba Rascón, el exjugador de Olímpico, hecho en la cantera de Olímpico de Pozuelo, y golpe de castigo por retener el jugador Juan Sliman. Ahí marcando el golpe de castigo Luis Fernández. Creo que va a haber el primer cambio. Vamos a estar atentos porque creo que va a haber un cambio. No está bien, no quedó bien Ruben Sliman del golpe en el brazo. La jugada anterior. Ahí se retira el jugador sudafricano. Vamos a ver si se produce algún cambio. Siendo tendido, no. Cambio por ahora no. Está pidiendo entrar. Y entró nomás el sudafricano. Yo tenía la sensación de que a lo mejor lo iban a cambiar, pero no. Pues el golpe de castigo y esta patada perfecta de Baltasar Taibo hace que avance metros el equipo de Brac Quesos Entre Pinares después de haber pasado una situación comprometida. Sigue el marcador 0-3 para el Brac con ese lanzamiento de Baltasar Taibo. Y lo vemos a Calo Calo Gaviria, Alex Pérez, a Durabelitze. Se va a retirar Ruben Sliman. Va a entrar el número 20, Urco Zumeta, en el equipo de Recoletas Burgos Caja Rural. Lamentablemente el cambio. Se tiene que ir Ruben Sliman, el sudafricano. Sí, africano. Ahí recuperaba bien la pelota el Brac. Está en su reemplazo Urco Zumeta. Ataca el equipo de Diego Merino. El multicampeón histórico de la División de Honor del rugby español. Está Perotti manejando los tiempos para el equipo del Brac Quesos Entre Pinares. La pelota que va al suelo, sigue Perotti. Perotti que ve frenado ese avance. Entrando, el que entraba era Arnau Ojeda. Se prepara la plataforma de delantera para volver a golpear. En plano. ¡Wow! ¡Qué placaje ahora de la defensa de Burgos! Y allá van. Esto es lo que se llama placajes ganadores. Los placajes ganadores son los que primero impiden el avance del equipo contrario, frenan ese avance y producen el error. En este caso, el aván del jugador del Brac, esos Entre Pinares, terrible placaje del jugador de Burgos. Y la melé. Vamos a ver si se repite esa ventaja que tiene el equipo de Brac, esos Entre Pinares, en cuanto empujen la melé. Y Tanibay tenga que sacar la pelota rápidamente porque retroceden en esta formación. Pues se mantiene parejo el empuje. Sale ahora. Hay un cambio de posición en la melé. Ahora vamos a determinarlo. Porque Ruben Sliman estaba como 8. Entró Urco Zumeta. Yo creo que entró como 8 también Urco Zumeta. Juega rápido, no puede jugar rápido Mauro Perotti. Creo que se va a repetir la situación de... No, es golpe de castigo. Por no soltar el balón en el suelo cuando tenía la pelota el Recoletas Burgos Caja Rural. Y creo que irá a palos Taibo, sí señor. Segunda oportunidad que tiene Taibo. Lleva 1-1 el apertura del equipo del Brac Quesos Entre Pinares. Está Baltasar Taibo. Toma carrera. 26 años para Baltasar Taibo. A ver, silencio absoluto en el bienvenido Nieto. Las afueras de Burgos. Taibo. ¡Adentro! ¡Jacin de Miller! El marcador 0-6.
para el Drac sobre Recoletas Burgos Caja Rural. Ahí está, recepción perfecta por parte de Drac, Quesos Entre Pinares. Ahí se escapa, se va Alejandro Alonso. Es un avión, realmente Alonso es un avión. Se saca de encima la presión ahora Recoletas Burgos Caja Rural. Quiere recuperar la pelota Taibo. Taibo que se saca de encima también con esta patada, esa presión defensiva. Recuperación por parte del equipo de Recoletas Burgos. Ahí está Mateu. Se va para Guillermo. Guillermo Mateu que avanza con la pelota. Lo va a sacar, la va a sacar. Esta pelota se fue. Indica el juez de línea y será touch para el equipo de Drac Quesos Entre Pinares. Partido, recordamos, 0-6. Ahí está Tani Bay teniendo más que palabras con algún jugador del Drac Quesos Entre Pinares. Buen trabajo, Fondo Sur, hay que seguir trabajando. Luis Fernández que pone tranquilidad en la situación. Todo bien, está todo tranquilo, no va más allá de lo que es un poquito de adrenalina, un poquito de fuego sagrado. Álvaro Pírez, Pírez que lanza la pelota perfectamente ganada por el equipo de Drac Quesos Entre Pinares, se va ahora por el carril del 10. ¡Qué robo de pelota por parte de Recoletas Burgos Caja Rural! Caribay le va a dar un poquito de salsa. Dorigón. Bueno, el pase no es de los mejores. Poco ortodoxo. La pelota que cae en el suelo, pero ahora Recoletas Burgos se ve presionado. Está retrocediendo con la pelota en la mano. Caribay poniendo la pelota allí en la punta. Facundo López no podía avanzar. Y ahora entra por la delantera. Bien por Recoletas Burgos. Taribay, que ve el hueco, se va para un lado, se va para el otro. Ahí está el medio Belé argentino. Avanza bien con la delantera. Es dinámica la delantera del equipo de Recoletas Burgos Caja Rural. La pelota que llega ahora a las manos de Pablo Rascón. Está el de Olímpico de Pozuelo. Y atacando con la delantera el Burgos. Hay golpe de castigo. Qué bien lo vio. Qué bien vio la situación. Tani Bay. 10 metros por hablar. 10 metros por hablar. ¿Cuánto cuesta ganar algún metrito? Y qué fácil es perderlo por abrir la boca. Se había quedado Álvaro Pírez. Y con toda la viveza del mundo, Tani Bay le dio un pase cuando estaba en fuera de juego. A los linieres, si levantan los dos. Ahí está, mira. Es importante ver los linieres, eso es importante. Ver los linieres, a ver si entra el balón. Pues le va a pegar Iñaki Mateu. Ahí está Mateu. Gran aficionado al baloncesto el tucumano. Lo hemos visto muchas veces por el Wizzing Center mirando al Real Madrid. Ahí está Iñaki Mateu. ¡Ya sin de mire! Para Iñaki Mateu. El partido ahora 3 para Recoletas Burgos Caja Rural, 6 para el Drac Quesos Entre Pinares. Ahí lo vemos a Iñaki Mateu, hecho en la cantera de el Alcalá. Ahí vemos la repe. Y entra perfecto Just in the Middle para Iñaki Mateu. Ahora patada por parte de Burgos. Es touch favorable al equipo de Drac Quesos Entre Pinares. ¿Qué
contento porque veo que funciona el play by play de la web de la federación. Me encanta, funciona perfectamente el play by play. Me encanta. Muy bien. Hay lanzamiento de Álvaro Pires. Va para Calo Gavidi, no, la gana el equipo de Recoleta Burgos Caja Rural. Mano el lanzamiento de Pires. Qué buena ahora posición ahora de Iñaki Mateus. Se va. Se va el Burgos, se va Burgos. Y ven contragolpe, pero suelta la pelota. Marca la ventaja ahora Luis Fernández. Ventaja de Aván. Recupera el balón Braque, esos entre pilares. Había una vara ahí en el ataque. No fue preciso, fue muy profundo, muy hiriente ese contragolpe de Recoletas Burgos Caja Rural, pero en el último momento se produjo ese aván que aprovecha con la ventaja. Ahora Black Quesos entre pilares, contragolpea el equipo de Recoletas Burgos Caja Rural a través de Facundo López. Aribay, que juega ahora para Agustín Gil Comesaña. A ver, Mateu que entrega la pelota para Moletti. Moletti que se guarda el balón. Ahí está Taribay, le meten la mano. Le cortan el pase, cortan línea de pase, muy de baloncesto eso. Y la vuelve a tener ahora el Recoletas Burgos Caja Rural. Dentro de la 22, sacará el balón para despejar. Y será touch para el equipo de Brac, que esos entre pilares, me imagino yo. El Recoletas Burgos Caja Rural aprovechará que no son precisos ahora los lanzamientos del Brac en la touch. Y será cuestión, repito, de aprovechar esa situación. Había más que palabras ahí también. Se conocen mucho estos jugadores, muchísimo. Y son los dos equipos que están luchando en los últimos tiempos por cosas importantes. Bien parado el reloj. Mientras es atendido un jugador del BRAC. El agua afuera, dice Luis Fernández. Hay situaciones en donde sí, cuando el árbitro lo autoriza, pueden entrar los servidores de agua, si se me permite la expresión. A ver si logra precisión Álvaro Pires en el lanzamiento. A ver. Va para Calo Gavidi. Y la vuelve a ganar. Ahora sí, Brac Quesos entre pilares. Brac. Ahí va Perotti. Bien frenado por la defensa de Burgos. Ahí apoyando ahí Turabelitze, la nueva incorporación georgiana del equipo de Brac. Saca ahora Perotti con el pie. La recuperación es perfecta. Trata de cruzar donde, buscar donde puede generar algún tipo de problemas con esa patada. Responde ahora al Brac. Recepción perfecta por parte de Alonso. Se viene ahora Recoletas Burgos Caja Rural. Esto lo hace perfecto el conjunto burgalés. No se equivoca en el pase. Hacían intentando poner peligro a las espaldas de la tripleta de atrás. Se saca de encima el marrón el conjunto de Burgos, pero sigue en poder del Brac el balón. Se coloca ya en 22 el conjunto de Diego Merino. Bien la tapa ahora por parte de Sacovecchi. Pero había una infracción anterior indicada por Luis Fernández. Tenemos muy lejos el plano, por eso no llego a ver qué es lo que ha determinado el árbitro. Me parece que había una ventaja de fuera de juego. Ahí lo vemos al recién ingresado Urco Zumeta. Entró en reemplazo
de Ruan Sniman. Estamos promediando ya este primer tiempo, 3-6. Repito, equipos que se conocen muchísimo, es Melé en 5. Es Melé en 5. No vi qué es lo que había sucedido. ¿Por qué fue a Melé a 5, Luis? El árbitro del partido. Había una ventaja anterior, seguramente. Pero yo no logré ver con precisión. Pero en definitiva el balón va a favorecer a Mauro Perotti. Va a favorecer al BRAC. Quesos entre pilares. Perotti que lanza el balón. El empuje que no llega a avanzar metros. Muy buena la entrada de Alex Saleta. Alex de Ordizia. Viene esa levantada de 8. Intenta ahora con el pick and go. El BRAC muy cerquita del cubo base. Otra entrada más. Avanza metros. El BRAC muy cerca del ensayo, el equipo de Merino. Perotti. Taibo. Taibo se guarda la pelota. Taibo. ¿Qué haces, Taibo? ¡Pero Taibo! No puede ganar la pelota ahora. Recoleta Burgos, caja rural. La recupera Perotti. La tenía en Alonso. Ahora se defiende Burgos como gato, panza arriba. Va por el medio. Gana la pelota. Ahora hay Aván. Dice Luis Fernández. Es Melé para BRAC. Quesos entre pilares. Están dialogando los dos argentinos. Canibay y Mauro Perotti estaban. En definitiva, balón para el equipo que va de amarillo y negro, para el Recoletas Burgos Caja Rural. Va a producir la Melé. El partido es súper entretenido, ¿eh? Entre dos equipos, repito, que se conocen muchísimo. Saben las debilidades de uno y de otro. Ahí escuchamos a Paquito el Chocolatero. La gente no está muy ahí que... ¡Vamos, chicos! ¡Cantemos! Agua. La verdad que estamos entrando en un otoño raro. Con borrascas, con frío y después con calor, con frío, con calor. Pero es una estupenda mañana aquí en Burgos, en el Bienvenido Nieto, para jugar al rugby. La verdad que es una mañana maravillosa, no hay viento. Está bien. Para el aperitivo, una mañana de rugby fantástica. Ahí en la zona universitaria, aquí en la zona universitaria de Burgos. Ahora están terminando de colocarse para esta Melé favorable a Recoletas Burgos Caja Rural. Echará el balón Estanislao Bay, más conocido como Tani Bay. Un día me dice, no es Tony, es Tani, Pedro. Es Tani, claro. Tani Bay. Ex del CRAI Santa Fe. También jugó en el BRAC. Jugó en el equipo de Seven de Argentina. Que viene de Jaén también. Buen Jaén, se lamenta ahí Tani Bay. Protestaba Tani Bay seguramente porque en vez de placaje hubo un empujón. No hay cerrada de placaje, pero en definitiva es balón para el equipo de BRAC. Que esos entrepinares están ahora dialogando los delanteros que forman parte de la touch del equipo de Diego Merino para determinar la jugada y la estrategia en esta touch, en este lanzamiento de touch. En este line out, Álvaro Pírez.
por atrás va a ir para Calo Calo Gavino. Para derrumba ese mol el equipo de Recoletas Burgos Caja Rural. Por eso marca la ventaja Luis Fernández. La pelota que ahora es intentando por del Black poner la pelota ahí entre líneas. Pero ahí veíamos, marcábamos la ventaja. Le había dicho Luis Fernández. Derrumba el mol. Eso no se puede hacer, no es reglamentario. Si derrumbas el mol es infracción. Taibo que va a buscar otra vez el lateral. Y entrar seguramente con pelota y todo dentro del ingol de la zona de marca de Recoletas Burgos Caja Rural. Pero estará siendo atendido ahora un jugador del Burgos después de esa última acción donde se produjo el derrumbe del mol, pero no va a haber ningún tipo de problemas. Creo que es Agustín Gil Comesaña, el mendocino. Ahí está, ganada perfectamente por el BRAC. Ahora sí ha corregido Pires el tema de los lanzamientos. Intenta avanzar con ese mol el conjunto del BRAC. Perotti que abre el balón para la tres cuartos. Perotti que le quiere dar ritmo. Da la sensación de que no tiene gente por fuera el BRAC. Y ahora le pide un retenido. Le pide un retenido Luis Fernández a la gente del BRAC. A mí me dio la sensación de que había falta de apoyo, si no tenía muy claro el BRAC qué hacer con ese balón. Sí, Perotti le quedó, me parece, no sé, ahí hubo una desinteligencia de comunicación, sobre todo entre los compañeros, para ver cómo utilizaban esa pelota, en donde había una cierta ventaja para el lado del BRAC, y tratar de marcar. Pero, ahora la pelota la tiene el Recoleta Burgos Caja Rural. Sale de la touch el equipo dirigido por Basso, Tanibay, Dorigón. Pasan ahora los jugadores, la delantera del equipo de Recoleta Burgos Caja Rural. Otra vez va ahí, a ver para dónde va. Va a usar el pie, el zurdo, buscando la presión de Mateu. Ahí metía presión Mateu, pero la recepción es perfecta por parte del Recoleta Burgos del BRAC. Perotti. El que se mete es ahora Álvaro Pires. Cubre Turabelitze. Perotti va a utilizar la pelota. Perotti con la derecha. El ex de Alcobendas. Arriba, a ver, la recepción es perfecta por parte de Recoleta Burgos Caja Rural, pero también la presión en defensa del BRAC es muy buena. Ahora intentaba meterse Tomás Domínguez. Hay golpe de castigo por entrar por el lugar que no debe. Así la indicación de Luis Fernández. El apoyo no fue claro por parte de sus compañeros. Y va a haber tiro a palos para Baltasar Taibo. Taibo que va a utilizar el pie para alejarse del marcador. A ver si tiene esa oportunidad. Es importante, como decía recién alguien, importante ver a los jueces de línea levantar el banderín o no, para decidir si esa pelota entró o no. Qué lindo plano, qué bonito plano. Qué bonito plano nos regalan nuestros compañeros y nuestro realizador José Félix. Taibo que se toma todo el tiempo del mundo. Silencio absoluto en el Bienvenido Nieto. Últimos 10 minutos de este primer tiempo. Gana BRAC 3-6 sobre Burgos. A ver si agranda la ventaja. No. La patada no es precisa por parte de Baltasar Taibo. Y ahora sale a despejar ese balón el conjunto del Recoletas Burgos Caja Rural. Habrá touch para el BRAC Quesos Entre Pinares. Primera patada errada por parte de Baltasar Taibo.
Sigue el marcador ahora. 3-6. Álvaro Pírez, que recibe la indicación de Durabelitze, de su compañero. A ver cómo funciona esta touch. La mague de Calo Calo Gavidi. Pues, aparentemente, yo no lo vi, pero aparentemente lo que indica Luis Fernández es un amague por parte de Álvaro Pírez. No se puede amagar en el lanzamiento. Y esto produce esta belé para el equipo de Recoletas Burgos Caja Rural. Partido hiperparejo. Hay un dominio claro por parte de Brac. Mucho más tiempo el Brac en el campo del Burgos que al revés. Y es ahí la lógica del marcador. Bueno, ahora le pone ruedas esa belé el equipo de Brac, esos entre pilares. Pero recupera en definitiva la pelota el Recoletas Burgos Caja Rural. Saludo muy grande para los cámaras. Ángel y Héctor están haciendo un trabajo fantástico en el Bienvenido Nieto. Está absolutamente llena la grada del campo donde juega el equipo de él, conocido también como Aparejadores. Perotti. Está Perotti. Perotti que busca el individual. Vio el hueco, se metió el medio melé. Pero la entrada de los compañeros es mala. No hay que tirar, hay que entrar por sobre los pies. No te puedes tirar de cabeza la formación para limpiar. Tienes que entrar con los pies sobre el suelo. La indicación de Luis Fernández. No puedes tirarte de cabeza, no te puedes tirar a la piscina en un rack. Primero porque es peligrosísimo. Y por último porque es peligrosísimo también. Y no está permitido en el reglamento. Y ahora Iñaki Mateu para empatar el partido. Patada harto complicada. En línea de 10 metros. En terreno del Brac. Un tanto centrada, eso sí. Se prepara Iñaki Mateu. Vamos a ver los jueces de línea con las banderas atrás de palos. Cuando pegue Mateu, ahí está Mateu. No entró, esa pelota no entró. Sigue el marcador 3-6. El Brac que saca la pelota a la touch. Y será line out favorable al Recoletas Burgos Caja Rural. Ahí vemos la repetición de la patada de Iñaki Mateu, que no ha sido precisa, da la sensación de que se escoró demasiado hacia la derecha. A la derecha en defensa del Brac, a la izquierda desde la visión de Iñaki Mateu. Gil Comesaña para este lanzamiento. Parcial, ¿no? No lo vi. Pero la indicación de Luis Fernández es clara. Es melee para el equipo de Brac, quesos entre pilares. Quedan 6 minutos aproximadamente para que termine este primer tiempo. Aquí el reloj que vale es el del árbitro. El nuestro que aparece en la pantalla es una guía solamente. Ahora intentaba ponerle fuerza en esa disputa Recoletas Burgos Caja Rural. Pero sigue en poder de el balón, el conjunto de Valladolid. Perotti. Buena patada de Perotti para meterle presión. Marc. Indica Mateu. Oportuno el grito de Marc, de Iñaki Mateu. Mateu que utiliza este derechazo para sacar la pelota afuera. Pero como es Marc, que tiene la misma validez de un golpe franco,
pues el que pone en juego la pelota es el equipo contrario, el BRAC, que hizo entre Pinares. Quiso hacer el saque rápido, pero ya estaba el juez de línea y no pudo hacerlo rápido porque lo hizo desde un sitio que no era la ubicación indicada por el juez de línea. Recibe la indicación de Urabelitze. Ahora Álvaro Pires. A ver, va hacia atrás. Otra vez cae en el error en el lanzamiento. El equipo de BRAC, quesos entre pilares. Ahora el que se metiera Rascón, creo. Hay un millón de manos. La recupera ahora el equipo de Recoleta Burgos Caja Rural. Intenta escaparse, irse. El jugador burgalés, Tanibay. El que se meta es Gorka Zubeta. Mateu. Hacia atrás ahora para Facundo López. Queda en definitiva con Iñaki Mateu. Y los Mateus son iguales, ¿sí? Está Tanibay que se va para un lado, se va para el otro. Otra vez Tanibay. En definitiva queda con la pelota ya el Feta Castiglioni. Tanibay ordenando a su delantera. Entra ahora Tomás Domínguez. Bien por Domínguez. Otra vez el ritmo de Tanibay. Mateu que quería poner la pelota entre líneas, pero la recuperaba el conjunto del BRAC, quesos entre pinares. A través de Pedro de la Lastra, el de la casqueta blanca. Perotti. Ahora bien la defensa de Burgos, trabando e impidiendo el avance del BRAC. Perotti otra vez. Calo Gavidi. De buena apertura ahora para Pedro de la Lastra, el Marbellí. Qué bien movió la pelota con la mano ahora. Te viene Perotti que va a ser ensayo, el primer ensayo del partido. Perotti. Mauro Perotti en el ensayo para el equipo del BRAC. Cuando hay continuidad, y eso el BRAC lo hace de maravillas. Atención que quedó tendido en el suelo. Creo que es Perotti. Ahí en rodillas, ya la tenía vendada. Desesperado Taibo pidiendo la asistencia. Desesperado Taibo. Mauro Perotti. Creo que es el que está tendido en el suelo, sí señor. Después de marcar el ensayo, se le cayeron encima a los jugadores del Burgos en la desesperación por evitar justamente el ensayo. El marcador es 3-11, favorable al BRAC. Yo creo que no va a tener ningún tipo de inconvenientes en continuar. Perotti. Yo creo, ningún problema para continuar para el medio melé, estupendo medio melé del equipo del BRAC. Está Taibo. Para la conversión serían dos puntos. Ahí está Taibo. No entró. Se mantiene el marcador 3 para Recoleta Burgos Caja Rural, 11 para el BRAC. Quesos entre pilares. La segunda patada que no logra colocar entre palos Baltasar Taibo. Amigas, amigos. Últimos dos minutos. Tal vez algo menos. Ponemos en marcha el reloj. ¿Has grabado? Dos minutos. Yo creo que va a ser menos lo que falte para terminar este primer tiempo. Hay una ventaja en campo de juego por parte del BRAC. Ha estado más atacando y con la pelota en la mano el conjunto del BRAC, pero Recoletas Burgos Caja Rural ha sido muy incisivo, pero no ha logrado concretar esos contragolpes y salidas rápidas. Pero lo que hizo recién el BRAC fue maravilloso cuando se juega con continuidad y prácticamente al tacto, al sentir el placaje y en ese momento dar el pase. Eso es indefendible.
eso es prácticamente indefendible. Y eso lo ha manejado perfectamente recién el BRAC. Hay que estar muy concentrado para hacer ese rugby. Hay que estar muy, muy atento. Hay que estar muy concentrado. Y el BRAC lo ha estado en este instante del partido. Por eso el marcador está 3-11 para el conjunto de Diego Merino. Arriba ahora el lanzamiento de Iñaki Mateu. Perotti, el autor del último ensayo, del único ensayo del partido, favorable al BRAC. Otra vez Perotti, que va a utilizar el balón detrás de los últimos pies de su compañero, o de sus compañeros, mejor dicho. La pelota que se va por el costado, ahí lateral, ahí touch, favorable al equipo de Recoletas Burgos, Caja Rural. Recordemos que hay 5 partidos más en disputa en el día de hoy. Yo ya te cuento. No te voy a hacer spoiler. No te voy a hacer ningún tipo de spoiler de los partidos que se están jugando en el día de hoy. Hay más enlaces, hay más rugby de la División de Honor de la Real Federación Española de Rugby. Y lo puedes seguir perfectamente a varias pantallas. Se viene Tony Bay, se va para un lado, se va para el otro. El que ataca ahora es Guillermo Mateu, es frenado por la defensa del BRAC. No puede sacar el balón el equipo burgalés. La Zumeta cubriendo esa salida, defendiendo con uñas y dientes esta ventaja el equipo del BRAC. Esos entrepinares. Ahí coge la pelota Zumeta. Es frenado por la defensa del BRAC. Otro pick and go por parte del equipo de Recoletas Burgos Caja Rural. Avanza bien, se mete dentro de las 5. Tiene ritmo este ataque de delantera por parte de Burgos. Caribay. Preparado Rascón. Está Rascón. Se va para un lado, se va para el otro. Está el madrileño. Ofrece la pelota a sus compañeros bien. Bay. Ahora va a ser ensayo. ¡Oh, sí, señor! ¡Es ensayo! Ensayo para el equipo de Recoletas Burgos Caja Rural. Es 8-11 el marcador. El autor de ensayo ha sido Facundo López. El 14. Y Facundo López ha sido el autor del ensayo por parte del equipo de Recoletas Burgos Caja Rural. Buenísimo ataque por parte del equipo de Paso. Ahí está el autor del ensayo. Ahí lo vemos al canterano del Alcalá. Ex de Alcobendas. Tío Caps con España. Facundo López, 26 años para él. Y listo Iñaki Mateu, a ver si puede meter esta pelota. Es muy difícil esta conversión, pero, palo y fuera. Palo y fuera, amigas, amigos, final. Final de este primer tiempo. No ha entrado esta conversión, pero por muy poquito, por parte de Iñaki Mateu, el partido se mantiene 8 para Recoletas Burgos Caja Rural, 11 para BRAC, que esos entrepinares, mira, un palo, un palo, y se va afuera. Amigas, amigos, final de esta primera parte aquí en el Bienvenido Nieto. Decíamos el resultado, Recoletas Burgos Caja Rural 8, BRAC, esos entrepinares 11, en un partidazo. Estamos disfrutando aquí en Burgos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con esta jornada número 2 de la División de Honor de la Real Federación Española de Rugby. Para celebrar, como siempre, el gran sorteo de aparejadores con la tómbola que la lleva, como no, el gran Eneco.
El número 517. 517. ¿No hay nadie? 517. 517. ¿Hay alguien? Usa Heiser y se lo ponemos ahí. A ver, el 517, para el lote de Azcárate, que no tarda. Lo endulza un poco, ¿qué se suele poner? A ver, ¿está ahí? Venga, vamos a sacar el segundo. Mientras vamos a sacar el segundo. Y así rueda girando, y los coros ¿a quién le tocará? ¿A quién le tocará? ¡517! ¡Lo tenemos! ¡Se lleva un lote de Artecán! Y cuando yo te diga dónde te ha tocado, tú dirás el ¡en la tómbola de la presa! ¡Muy bien! Y el número para las botellas de vinos de Altos de Enebro es... ¡698! ¡698! Por ahí, ahí, vamos a esperar un poquito. Tenebro, en la cuna, en el corazón de la Ribera del Duero, Altos Tenebro. No olviden que el tercer tiempo, 1, 2, 3, el tercer tiempo se celebrará aquí, en el bar de las piscinas de San Amaro. Tenemos nueva ubicación y tenemos mucho que celebrar. Porque somos dos veces supercampeones de España. Thank you.
que lo mereces. Hospital de Coletas, los mejores profesionales e instalaciones las 24 horas del día. Todos los servicios médico-quirúrgicos y sin listas de espera. Porque tú eliges, llámanos y te informamos. Descubre el plan Disfruta Seguro Go de Caja Rural. Tendrás mayor protección al activar tu seguro subrogado mes a mes. Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónico, experiencias de ocio. Disfruta de la vida y confía al resto hasta la vida. Consulta condiciones en segurosenregia.es. Caja Rural. Caja Rural. Castilla y León es la tierra de sabor. El amarillo es el color de los campos de cereal castellano. El amarillo nos habla de la tierra y también del sol que ilumina nuestros campos. El color amarillo es el color de nuestra tierra. El color Castilla y León. Aquí las cosas saben a lo que tienen que saber. Castilla y León, tierra de sabor. Muchas gracias por ir desalojando el terreno de juego. Cuidado que la segunda parte está a punto de comenzar. Otra vez el espectáculo aquí en San Amaro. Emparejadores versus Black. Saludos a la afición del BRAC, como siempre, Azul Escocia. Pues amigas, amigos, volvemos al estadio Bienvenido Nieto. Forma parte de las instalaciones de la Universidad de Burgos. Están los dos equipos ya entrando al campo de juego. Muchas gracias por los mensajes en X. He tenido un abrazo muy grande para todos. La verdad que gracias, me sonrojáis. Pues Recoletas Burgos, Caja Rural 8, BRAC Esos Entre Pinares 11. La ventaja es mínima para el equipo dirigido por Diego Merino, pero ventaja al fin. Recordamos que el campeón de la Copa del Rey fue el equipo de este hombre, de Iñaki Mateu, y paradójicamente, con el mismo resultado, 19-20, ganó BRAC. En este mismo campo, la Liga de División de Honor del año anterior, de la temporada anterior. Pero el campeón de la Supercopa es el Recoletas Burgos Caja Rural. Los dos equipos, repito, que se conocen mucho, están muy cerquita.
Hay muy buena relación entre ellos. Y están dejándonos los mejores momentos de los últimos tiempos en el rugby español. Estos dos equipos. Está Iñaki Mateu para poner en juego la pelota para Recoletas Burgos, Caja Rural. La tiene ya el equipo de Brac, Quesos Entre Pinares. El equipo está de Rosa, Perotti. Avanza, chico. ¿Qué está diciendo algo el árbitro? Diciendo, chico, avanza, ¿no? Perotti. Pierna derecha, arriba. El balón que se va. Y es touch para el conjunto de Recoletas Burgos, Caja Rural. Decíamos que esta mínima ventaja para Brac. Y es ventaja al fin porque ha estado más con la pelota en la mano. Porque ha sido más preciso. Porque ha estado más en el campo de Recoletas Burgos, Caja Rural. Y tal vez por eso estamos jugando con esta diferencia. Ahora gana, roba esa touch el equipo de Brac, Quesos Entre Pinares, pero la remanguillé logra colocar la pelota a sus compañeros. Mauro Perotti, patada, recepción perfecta por parte de Feta Castiglioni, otro ex Brac. Alibay, que va a poner en juego la pelota. Ahí está Rascón, buscaba el balón para Guillermo Mateu. Recepción perfecta de Martiniano Cian, el entrerriano argentino. Se va la pelota a la grada. A ver qué dice el asistente. Creo que el asistente tiene dudas. Tiene alguna duda. Y es para Burgos. Aclaró con el árbitro porque había algún toque final. Es touch para el equipo de Recoletas Burgos, Caja Rural. No he visto cambios todavía. Ahí marca Luis Fernández el aván y será Mele para el equipo. El conjunto de Recoletas Burgos, Caja Rural. ¿Y eso? ¿Esa música? ¿A alguien se le ha escapado el play? ¡Alguien se le escapó el play! Bueno, ahí está la Pelé. El scrum, la pelota que se va. O sea, no la pelota, no, sino que la formación se cae. No veo cambios. A ver si... Yo no veo cambios, ¿eh? A ver, el directo, si me dice algo. No veo cambios. Pues en definitiva. Ahí está la Mele. Hombre, se vuelve a caer. Golpe de castigo. Y esto es un partido aparte. Para aquellos que no manejan los términos del rugby, esto es un partido aparte. Esa Mele es scrum. De estar firme, no se debe caer. La primera vez, bueno, sí, se cae, mala colocación, lo que tú quieras. Pero luego, vaya balón que acaba de poner Iñaki Mateu, bien arrinconado. Ese tiro sobre la zona más profunda de la 22 del equipo del Brac, Quesos Entre Pinares. Ahí veo un cambio. Ha entrado en el conjunto del Brac, Quesos Entre Pinares, el número 19, Manu Pérez, el canterano del equipo del Brac. Ahí se producen otros dos cambios. Entra el 16, Marcos Muñiz. Y el 17, el internacional español de la selección española, Pablo Miejimoye. Estupendo jugador el 17, sígalo, ¿eh? A mí me encanta Miejimoye. Y Marcos Muñiz, que jugó en el Barça. La experiencia brutal para el vigués, para el gallego, Marcos Muñiz.
Y el Comesaña, que pone la pelota arriba, ganada perfectamente por parte de Facundo Giacobetti. Ahí se va, ahí estoy escuchando que se va el 1 amarillo. Al 3 amarillo. A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿El 1 o el 3? El 3, dice Luis. Pues se va Iker Aduriz. Aplaudido Iker Aduriz. El ex del Hernani que pasará por el Aviron Bayonet francés. Y entra Nehemías Sibori, el almeriense. Y ahora con gente de refresco en la melé, tanto en Brac, Quesos Entre Pinares, como en Recoletas, Burgos, Caja Rural. Este fue Álvaro Pírez en el Brac. A ver cómo funciona la melé con gente de reemplazo. Se vuelve a hundir este scrum. A ver si lo mantenemos firme, chicos. A ver la primera línea. Que no me hagan quedar mal. Yo jugué ahí en la primera línea. Ahí, a ver si mantenemos la firmeza. Vine. Set. Ahí está el set. Bueno, se mantiene, pero le pone ruedas ahora el Drac. A esa melé, pero saca la pelota como puede el equipo de Recoleta Burgos Caja Rural, que se metiera a Guillermo Mateu. El argentino. Dani Vice para ponerle ritmo a este ataque. La diferencia es muy corta. Está Mateu. Este es Feta Castiglione, el de Bahía Blanca. Bye. La pedía Sibori. Se viene el almeriense Sibori. Bye. Su meta, media vuelta, perfecto el vasco. Ahí está Bay otra vez, no puede sacar la pelota ahora sí. La pide Mateu, ahí la tiene. O el otro Mateu, que viene el ensayo. Este es Facundo López. Quería repetir justamente el ensayo. Facundo López sigue en poder de Recoleta Burgos Caja Rural. Este balón Bay. Su meta. Bay que abre la pelota. Se defiende como puede. Ahora el Drac. Está Mateu. La pone por fuera. Y esto es ensayo, amigas y amigos. Ensayo, creo que de Pablo Rascón. El ex olímpico de Pozuelo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen manejo por parte de Recoleta Burgos Caja Rural! Pero esto no va a terminar así, ¿eh? ¿Usted se cree que este partido va a terminar así? Pues no. 13 para Recoleta Burgos Caja Rural. 11 para el Brac. Pablo Rascón. Ahí está, Pablo Rascón, lo confirmamos. El de Olímpico de Pozuelo y para la conversión Iñaki Mateu. Decía que no va a terminar así, pueden ganar cualquiera de los dos. Pero qué partido nos están regalando los dos mejores equipos de los últimos tiempos del rugby español. Y paradójicamente la final de la Copa del Rey y la final de la División de Honor del año anterior, de la temporada anterior, los dos partidos terminaron con el mismo resultado, 19-20. Uno para el Brac y otro para el Aparejadores de Burgos. Ahí está Iñaki Mateu, a ver si levantan. A ver, llega. ¡Pegó en el palo! Segundo palo de la mañana de hoy. Para Iñaki Mateu. Segunda pelota en el palo que le pega. Iñaki Mateu va a soñar con el palo, Mateu. ¡Mateu! Ahí está Mateu, mira. Segundo palo en el cierre del primer tiempo. Otra conversión que pegaba en el palo y ahora otra vez. Y lo quiere hacer, no lo logra. Iñaki Mateu. ¡Qué barbaridad!
¡Qué precisión de Iñaki Mateu! ¡En el palo los dos! Ahí está, recepción de Mateu. Se va para un lado, se va para el otro. Quiere la revancha, Mateu. Avanza ahora. Protesta la gente. Ahora la entrada por parte de Sibori. Me gustaron las dos o tres acciones de Sibori y me encantaron, ¿eh? Está Bay. Bay arriba. No está la pelota. No está la pelota. No está la pelota. La recuperaba Brack. Jesús entre pilares. Está ahí. Golpe de castigo por parte del equipo de Brack por retención. Recordemos. No, no es retención. Una mala entrada en el rack para cubrir. Está muy atento Luis Fernández. Muy atento el árbitro del partido. Hay palos. Palos para Iñaki Mateu. Quiere la revancha. A ver si pegan el otro palo. La tercera la vencida. Iñaki Mateu. Saluda a todo el mundo, la gente que está escribiendo en el Twitter, en X. Anita, está ahí. Un montón de público argentino siguiendo el partido. Hola, Juli. Hola, Raposo. A todos, buenos días. Silencio absoluto en el bienvenido Nieto. A ver si peguen el palo, a ver si peguen el palo. Peguen el palo, a ver. Me voy, ¿eh? No entró ese lanzamiento de Iñaki Mateu. Se mantiene el marcador 13 para Recoleta Burgos, Caja Rural. 11 para el BRAC, Quesos Entre Pilares de Valladolid. Se desvió un poquito por la izquierda. La salida de Taibo la recupera. La tiene ahora Recoleta Burgos, Caja Rural. Golpe de castigo. Mala entrada. Se tiran de cabeza. No te puedes tirar de cabeza, recordamos. En un rack no puedes tirarte de cabeza. Hay unas puertas imaginarias por donde tienes que entrar, pero por sobre el pie, sobre los pies. Tienes que entrar con los pies, o sea, de pie. No puedes tirar de cabeza como si fuese una piscina a un rack. Baltasar Taibo que pone la pelota lejos. La touch será lateral para el equipo de Brack. Quesos Entre Pilares, que iba todo el partido ganando. Pero después del ensayo de Pablo Rascón, por primera vez se pone al frente el equipo local, el equipo de Burgos. Ahí se va Turabelitze, el georgiano, Georgi Turabelitze. Yo me imagino que entrará Mauro Genco, el rosarino, que es el único primera línea que quedaba por entrar en el equipo vallisoletano. Mauro Perotti, que va al suelo. Se queda sin medio Melé Taibo, el que tiene que abrir la pelota. La tiene ahora Genco, justamente la pierde, la recuperaba el equipo de Recoleta Burgos, Caja Rural. Arriba, a las espaldas de la tripleta de atrás, se desespera Martiniano Cian. Ahí está el entrerriano. Se va para un lado, se va para el otro. ¿Qué va? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde va? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Los apoyos, tienen que venir los apoyos. Han venido en el momento justo. Ahí se quiere escapar el jugador del BRAC. Era Marc Sánchez. Y ahora recuperaba la pelota. Taribay. ¡Ensayo! ¡Ensayo para Taribay! Marca el corazoncito. El medio Melé de Recoleta Burgos, Caja Rural. Esto es un 18-11. Esto es un 18-11. Llevamos ya 14 minutos del segundo tiempo. 54 en total. Recoleta Burgos, Caja Rural 18. Brack, Quesos Entre Pilares 11. No contesta nadie. Tani. El speaker esperaba que la gente dijera bye. Nadie lo dijo. 18-11 el marcador. 18-11.
Iñaki Mateu, ahí está el tucumano. Después de este ensayo de Tani Bay. A ver. Yacine de Miller. 20 para Recoleta Burgos Caja Rural. 11 para Brack Benson. Pesos entre pilares. Ahí vemos el ensayo. Iñaki Mateu la metió. Gran patada de Iñaki Mateu. Ganada perfectamente ahora por el Recoleta Burgos Caja Rural. El equipo burgalés en poder de la pelota, Tani Bay. Borca su meta y se metía. Otra vez Tani Bay con la zurra. Poniendo la bola arriba. La recepción perfecta por parte del equipo de Quesos Entre Pinares. Mauro Perotti. Ha comenzado muy bien el segundo tiempo Recoletas Burgos Caja Rural. Y yo no reconozco en estos primeros 16 minutos o 15 minutos el Brack que vi sí en el primer tiempo. Hay golpe de castigo, la entrada mala en el Rack por parte del jugador del Brack. Y va a ir a palos, ¿eh? Hay palos y habrá lanzamiento para Iñaki Mateu. Ahí vemos la entrada de la pelota en el último lanzamiento de Iñaki Mateu. A ver si repite ahora en este tiro. No reconozco el Brack, ¿eh? Ha perdido el Brack en estos minutos la posesión de pelota y ha perdido el sentido del partido. Mucho más agresivo el equipo de este hombre, el Recoletas Burgos Caja Rural, y no ha sabido contrarrestar esa agresividad el Brack Quesos Entre Pinares. El equipo que hoy va de rosa, que había hecho un muy buen primer tiempo. Ahora irreconocible el equipo de Diego Merino. Ahí está Mateu. Me parece que va a quedar corto. Sí, queda corto y desviadísimo el tiro de Iñaki Mateu. Toma la pelota. Salida de 22 metros por parte del Brack. Ahí vemos la repetición. Quedó corta y desviada esa patada de Iñaki Mateu. Sigue el marcador 20-11. Tendrá que despertar y tiene con qué despertar el Brack. Ahí está la salida 22 por parte de Baltasar Taibo en drop. Ahí recepción. ¡Uy! Había entrado Andrés Masuyama, el jugador ex del Trocadero de Marbella. Han chocado, pero como dos trenes de carga. Este es Masuyama que había entrado. Y Martiniano Cian, el entrerriano, que jugara en Tilcara y que luego pasara a Belenos aquí en España. En Asturias. Siendo atendido. Hemos parado el reloj, evidentemente. Paramos el reloj. Ahí vemos en primer plano a Tani Bay. También dando vueltas ahí el capitán del Recoletas Burgos Caja Rural, Johan Wagenaar, sudafricano. Los dos quedaron hechos esto, como se dice en Argentina, hechos percha. Los dos. Uno, Andrés Masuyama, el 22 del Recoleta Burgos Caja Rural. Y el número 15 de Quesos Entre Pinares, que ya se levantó Martiniano Cian. Ahí veíamos la repetición. Vaya choque de los dos. Madre mía, qué choque. A ver si lo vemos ahí. ¡Wow! Es que nadie se guarda nada aquí, ¿eh? Nadie se guarda nada aquí. Amigas, amigos, estamos ya promediando. Ponemos en marcha el reloj. Promediamos ya
este segundo tiempo. Quedan 20 minutos para el final del partido. Recoleta Burgos, Caja Rural 20. Brac, Quesos Entre Pinares 11. Ahí lo vemos a Andrés Masuyama. Por eso los aplausos sin ningún tipo de inconveniente para continuar. El lanzamiento gana. Bueno, la pelota que acaba de robar ahora Recoleta Burgos, Caja Rural. Ay, que le pone ritmo, cómo le gusta esto. Atari Bay, Sibori, que se va al suelo. Otra vez Bay. La pide Iñaki Mateu. La tiene ahora Urco Zumeta. Se va Zumeta. Está Zumeta, el ex del Biarritz. Entra por el carril del 10 ahora el equipo de Recoleta Burgos. Facundo López, que va al suelo. Bay, que va a ponerle otra vez la pelota a un compañero en el pecho. Indicaciones de Bay. Está Mateu. Está actuando como medio apertura. ¡Ay, qué buena filtrada por parte de Burgos! Defiende bien Brac, Quesos Entre Pinares. Pero en estos primeros 20 minutos del segundo tiempo no la ha olido. El Brac, Quesos Entre Pinares, se va ahora Iñaki Mateu solito. Ahí estaba Iñaki Mateu. El árbitro para el juego. Balón injugable. Salida para el equipo de Brac, Quesos Entre Pinares desde la línea de ensayo. Qué buena jugada de Iñaki Mateu. No sé qué ha pasado con el Brac en estos minutos. Muy agresivo Recoletas Burgos, pero no ha contrarrestado de la misma manera el Brac. Sale ahora Baltasar Taibo. De drop. Recupera la tierra ahora el equipo de Recoletas Burgos. Aquí está Andrés. Bay. El que entraba era Domínguez, el ex del Casi de Buenos Aires. Este sacó Betty. Cubre Rascón. Bay. Esperando que el árbitro no marque el fuera de juego. Intentaba la pelota Mateu, ahora Masuyama. Sí, efectivamente lo que decía, está Iñaki Mateu como apertura. Se ha retirado Sebastián Dorigón, el ex de Atlético de Rosario y también de Estudiantes de Paraná. Atención, hay alguien del Recoleta Burgos con algún golpe en la cabeza. Por eso esa posición. Iñaki Mateu sin problemas para levantarse. Infracción indicada por el árbitro. Hey Jude, ¿están poniendo Hey Jude de los Beatles? ¿Están poniendo Hey Jude de los Beatles? Es un genio el DJ del Bienvenido Nieto, es un genio. Ay, qué bueno, qué bueno. Ay, qué bueno. Bueno, lanzamiento para Iñaki Mateu. 20-11 después de ese no soltar por parte del Brac, de jugador del Brac. Para aquellos que no sepan, recordamos que cuando tú placas, cuando tú tacleas a un jugador, vais los dos al suelo y tu placador tienes que soltar. Y eso es lo que no ha hecho el jugador del Brac. Ahí está el derechazo. Justin de Miller. 23 para Recoletas Burgos, Caja Rural. 11 para el Brac, Quesos Entre Pinares. La diferencia es notable entre los dos equipos que han enfrentado. Recordamos, campeón de la Copa del Rey, el Recoletas Burgos, Caja Rural, que ganó 19-20. Brac, Quesos Entre Pinares, ganó la división de honor de la temporada anterior en este mismo campo en Burgos, también 19-20. Ganó la Supercopa el Burgos hace muy poco tiempo, al comienzo de esta temporada, pero jamás había visto un resultado tan abultado, y no es mucho, 12 puntos.
pero un resultado tan abultado entre los dos equipos, los dos mejores equipos del rugby español hasta ahora. Raro, ¿eh? Rarísimo. Cómo ha desaparecido el Brac en este segundo tiempo. Iba con una ventaja de 3 al comienzo de este segundo tiempo. Y luego, ahora está perdiendo por 12. Parcial de 15-0. Le metió el equipo de Recoleta Burgos Caja Rural. Iñaki Mateo que se saca de encima esa presión. Recepción ahora por parte de Pedro de la Lastra. Se encuentra con la defensa de Burgos. Avanza metros. El del casco blanco también está. Arnau Andrés en el BRAC. Mauro la pide. ¡Wow! Qué buena entrada y qué defensa. Estaba Francisco González del Pino, que había entrado con esta agresividad, la cual tendrá que contagiarse el resto de los compañeros. ¡No! Pierde la pelota infantilmente. Marca la ventaja ya el árbitro del encuentro. Yo creo que ya ahí no hay ventaja. Recupera la pelota el BRAC, esos entre pilares. No sé si esa... Bueno, en la melee no estaba funcionando bien Recoleta Burgos, por eso a lo mejor no quiso jugar la ventaja. O no quiso aprovechar la ventaja ese hombre, Tani Bay, y prefirió seguir jugando porque el BRAC está muy fuerte en melee, pero es lo único que está fuerte en este segundo tiempo. Hay touch para el conjunto burgalés. ¡Qué frío que hace en Burgos en invierno! Y qué bonita que es Burgos. Qué bonita que es Burgos. Ahí está el lanzamiento. Ganada perfectamente, pero es parcial. Boronat había logrado ganar esa pelota, pero el ex del Casi tuvo la pelota arriba, pero era lanzamiento parcial. Recordemos que hay que tirarla al medio del túnel. A esa pelota. Al medio, tiene que ir al medio. Ahí está la melee. El scrum. Favorable al equipo de Brac. Que eso es entre pinares. Mauro Perotti. Con la pelota en la mano. Ahí lanzamiento. La melee estática. Taibo. A ver, intentaba allí. Arnau Andrés. También cubría González del Pino. Golpe de castigo. No se retira el placador, lo que decíamos antes. No se retiraba Facundo López. Una vez que tú tacleas a un jugador, lo placas y los dos van al suelo, pues tienes que soltarlo. Estando en el suelo lo tienes que soltar. Y eso es lo que no hizo Facundo López. Por eso la infracción y por eso este golpe de castigo a favor del BRAC, y que lo utilizó perfectamente para esta touch, este lateral favorable al conjunto de Diego Merino. Ahí está Viejimolle, el de Marbella, internacional por España, para lanzar en el BRAC. Y eso es entre pilares. Qué bien que está en melee el BRAC y qué mal está en la touch hoy el equipo de Diego Merino. Pero aprovecha ahora el error en ese aván y será melee, será scrum para el equipo de BRAC. Que eso es entre pinares. Estamos entrando en los últimos 10 minutos de este partido. 23-11. Yo no sé si va a terminar así esto, ¿eh? No sé. Permítame dudar, señora, señor. Ahí está entrando Lucho Molina, está entrando Matías Sánchez, el argentino, el de Mendoza, que pasará por el Guernica, por Jaén, por Independiente, por el Oviedo. Creo que se va Sacovecchi.
Luciano Molina, que viene de con el Ciencias, el argentino, en Alcobendas, en Cisneros, natación y gimnasia de Tucumán, y viene de Alex Abelles. Qué buena levantada de 8 por parte del Brack en la melé, cuando nadie se la esperaba. Hay ventaja indicada por el árbitro. Esto va a ser ensayo, a ver si va a ser ensayo. Sí, sí, ensayo. Ensayo por parte del equipo del Brack. Es Pablo Miejimoye, el talonador, el hooker del equipo de Quesos Entre Pinares, que logra el ensayo, el try para el equipo de Brack. 23 a 16. ¿Qué te dije yo? Te dije que esto no iba a terminar así. Ahora Baltasar Taibo para acercar en el marcador al equipo defensor del título de la División de Honor. Taibo Justin de Middle. 23 a 18. ¿Qué últimos 10 minutos vamos a tener? Y tú te lo querías perder. 23 a 18. Recordamos, 23-18 el marcador. La salida de Recoletas Burgos, Caja Rural. Ahora vamos a subir la conversión de Baltasar Taibo al marcador del partido. Ahí está, 23-18, 5 puntos. La diferencia a tiro de gol, a tiro de try, a tiro de ensayo, el conjunto de Diego Merino. Con el mal segundo tiempo que hizo, fíjate, ya está en partido. Entra Gabriel Rocariz. Ahí lo tenemos a Gabriel Rocariz, el leoncito que jugara en el CRC en Pozuelo en la temporada anterior. Ganaba perfectamente, no, perfectamente no. La recuperaba Recoletas Burgos, Caja Rural, que va a intentar defender esta ventaja. Sumando, en teoría, si el partido terminara ahora, el Brack sumaría un punto de bonus defensivo, pero todo puede ocurrir. Tanibay, Feta, ahí se va para el otro lado, ahí está el de Bahía Blanca, Feta Castiglione. Una Feta, era Guillermo Mateu, creo. Bueno, justo se pixelaba la imagen, por eso perdí el control. Pues amigas, amigos, hay scrum, hay melee. A ver con los reemplazos, con la gente de recambio. A ver con quién nos encontramos. No, Sakovich está. Se ha ido a lo mejor Wagner. El scrum es para el equipo de el Brack, Quesos Entre Pinares. Ahí está Mauro Perotti, el argentino, con la pelota en la mano. Echa el balón. Está el ex de Alcobendas. Hasta un tiempo de más, Taibo. Taibo que la pone arriba. Recepción perfecta por parte de Recoletas Burgos. Dudo que termine el resultado así en estos 10 minutos. Dudo. Puede ser para uno o puede ser para otro. Pero dudo que termine 23 a 18 este partido. Lo dudo. ¿Tú lo quieres saber? Pues quédate conmigo. Quédate conmigo aquí, en este campo, en el Bienvenido Nieto, en Burgos. No, ese le está protestando ese hombre al juez de línea, y estoicamente el juez de línea se ríe a cada indicación de este señor. Impresionante. Ahí estamos con este lanzamiento de touch favorable a Recoletas Burgos, Caja Rural. La va a ganar perfectamente ahora Boronat. Pero la roba, la tiene ahora el Brack, Quesos Entre Pinares. Atención que se va Martiniano Sian. Se va Sian para un lado, se va para el otro. El argentino que se sacó y ganó muchísimos metros para el equipo de Valladolid. Pues ahí, pelota recuperada para el Recoletas Burgos, Caja Rural. Aníbal.
Uy, se le cayó para adelante. Eso es una infracción. Se debe querer matar Matías Sánchez, el mendocino. Es melee, es scrum para el equipo de Brack Quesos Entre Pinares. Ya, claro, el cansancio empieza a hacer mella en los equipos, en los jugadores. Entra el número 17, Jorge Fuente. Y Nicolás Rocariz en lugar de Tani Bay. Buen partido de Tani Bay, ¿eh? Muy bueno. A ver cómo funcionan estos 5 minutos. Nicolás Rocariz. Otro proyectazo de jugador. Salido del Boadilla. Ahora en el CRC. Mira el Biarritz francés. Este número 21 de Recoleta Burgos Caja Rural. Qué listo que es Calo Calo Gavidi. Qué listo que es. Ahí la recuperaba otra vez el equipo de Brack. Atención. Que puede empatar el partido con esta bola. Puede empatar el partido de Diego Merino con lo mal que jugó en el segundo tiempo. Os lo dije, ¿eh? Os lo dije. Esto no va a terminar así. El pick and go. Este trabajo de labrador del equipo de el Brack Quesos Entre Pinares. Sigue ahí picando la piedra en la cantera. El equipo del Brack, Muñiz, que se mete a intentar meterse en la zona de ensayo. Qué cerca está el árbitro. Bueno, ahora roba la pelota ahí. No, es ensayo. A ver, ensayo. ¡Ensayo! Sí, señor, ensayo para el equipo de Brack Quesos Entre Pinares. 23 iguales. No me quedó claro quién fue el autor del ensayo. 23 iguales. Minuto 76 de partido. Baltasar Taibo. Estos enfrentamientos miren el marcador. 23-23. Perotti, el autor del ensayo. Mauro Perotti. Oficialmente yo tengo aquí en el play by play. Mauro Perotti, el autor del ensayo, el medio melé, el argentino. Taibo. ¡Justin de Miner! 23-25 para el Brack. Recupera la ventaja el equipo de Diego Merino. 3 minutos para que termine el partido. Y tengo mis dudas de que termine así el partido. 23-25 para el Brack. Ahí enseguida vamos a subir al marcador. Ahí está, 23-25. ¡Qué partido aquí en Burgos! Bajo el sol castellano leonés. Ahí está Iñaki Mateu para poner la pelota en juego. El equipo de Recoleta Burgos lo tenía cerrado prácticamente con un 23-11. El equipo de Brack, perdón, de Burgos. Está Feta Castiglione. El de Bahía Blanca, Rocariz. Se mete, lucha Lucho Molina. Otra vez Rocariz. El que entra ahí es Matías Sánchez. Otra vez Rocariz. Iñaki Mateu, que está oficiando de medio apertura. Se va de uno, se va de dos. Ahí está Iñaki. Es frenado ahora Facundo López, quien era el que lo acompañaba. Rocariz. Ojo que dije que no terminaba así la cosa. Está Rocariz. Rocariz va por un lado. ¡Ay! ¡Avan! Por parte de Rocariz. Es melé favorable el equipo de Brack Quesos Entre Pinares. ¡Qué barbaridad de partido! ¡Qué barbaridad de partido! ¡Dale, muchacho! ¡Presiona ahora, Jorge Mati!
ver, claro, ahora hay que atender a todos los jugadores. Están todos muertos. Están todos muertos. Se rehace un cambio por sangre. El DJ está on fire, ¿eh? Entró Boronat recién. El DJ está on fire. Pero on fire. Qué barbaridad. Mis honores para el DJ del Bienvenido Nieto. Tal vez una de las últimas melee del partido. 23-25. Boom War se ha reinventado en los últimos minutos. El Brac, después de una muy mala segunda parte. Ahora avanza la melee, golpe de castigo. Se levanta la primera línea, la juega rápidamente Mauro Perotti. Tiene que repetirse la salida. Para jugar rápido, el árbitro te tiene que estar viendo. Si no, no puedes jugar rápido. Está Taibo en ese golpe de castigo. El partido para nosotros está terminado. Taibo que va a sacar la pelota, pero como es golpe de castigo, hasta que no salga la pelota con una infracción menor, el partido no termina. Y evidentemente este reloj que tenemos en pantalla es solamente una guía, porque el reloj que vale es el del árbitro. Nosotros ya tenemos una idea de que estamos cerca del final o ya está terminado. Pero no se puede terminar el partido con golpe de castigo. Si la pelota se cae para adelante, si hay una infracción menor o se va por fuera, ahí sí terminaría el partido. Ganada perfectamente ahora esa pelota por Alex Pérez. El que se va ahora es Arnau Ojeda. Perotti. Perotti utiliza el pie. Esta pelota que se endiabla, por decirlo de una manera. Está Feta Castiglione. Ahí está Castiglione. Se viene Castiglione. Está Feta. Rocariz. Sánchez. Ahí levanta la pelota. Atención. Se viene con todo. Sacovecchi. No vaya a ser cosa que el Brac se ahogue en la orilla después de haber cruzado todo el río. Tendrá que defenderse como gato panza arriba. Ahí la tiene Rocari. Masuyama que mete la cabeza. Se arrima Rascón. ¿Cómo ha remontado el partido el Brac? Rocariz. Mateu la juega rápido. Para López. Rocariz. El drop de Feta. ¿Entró o no entró? Me parece que no entró, ¿eh? No entró. Salida de 22. No entró ese drop. Salida de 22 metros. No entró el drop de Feta Castiglione. Le hubiese dado el triunfo a Feta y a Recoleta Burgos si esa pelota hubiese entrado entre los tres palos. Y no fue así. ¡Qué partido precioso! ¡Por favor! Están todos, mira, están en el suelo. Calo Gaby está en el suelo. Taibo que se saca de encima. La pone lejos, rápida. Tendrá la última Recoletas Burgos Caja Rural. Intenta ahora Facundo López. Él solo contra el mundo. Rocariz encuentra el apoyo. Sacovecchi. Mateu. Masuyama. Ahí está atacando Burgos. Se vuelve a plantar en terreno del Brac. Tal vez tenga la última. Claro, el Brac no tendrá que cometer ningún tipo de golpe de castigo. Recupera la pelota del equipo vallisoletano. Esto va a terminar. A ver, no ha terminado todavía.
Es golpe de castigo para el Brac. Esto ha terminado. Tengo la sensación de que ya está terminado. Se abrazan los jugadores del Brac. Y el Brac ha sido en el segundo tiempo el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Los dos en 20 minutos. El equipo que ha recuperado la imagen, la agresividad en el último momento. Ahí está Taibo, obviamente la va a sacar. Final del partido, amigas, amigos. El Brac estaba en el Titanic. Se estaba hundiendo con los músicos. Les dijo a su compañero, ha sido un honor, nos hundimos todos. Y de repente apareció un bote salvavidas que lo deja ahora con la victoria. El Brac, esos entre pinares sobre Recoletas Burgos, Caja Rural. Un Recoletas Burgos que campeón de la Supercopa, campeón de la Copa del Rey. El Brac, campeón de la División de Honor. ¡Qué dos pedazos de equipos tenemos en el rugby español! ¡Qué buen partido nos han regalado los 46 jugadores que han entrado en el día de hoy aquí en el Bienvenido Nieto! Pues, como siempre yo hago personalmente cuando me toca narrar algún partido de División de Honor, primero agradecerle, recién lo dije, a los jugadores. Agradecer al árbitro, a los asistentes, porque entre todos han hecho que este espectáculo haya sido maravilloso en el día de hoy, en la mañana de hoy, aquí en Burgos, en Castilla y León. El estadio y la grada absolutamente colmada de público. Ha sido victoria del Brac, Quesos Entre Pinares sobre Recoletas Burgos Caja Rural por 23 a 25. Se saluda a los jugadores. Quiero saludar a quienes han estado en el campo como cámaras, Ángel y Héctor, y en la realización José Félix, que nos ha acompañado y nos ha regalado estas imágenes en Burgos. Nosotros nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí y nos reencontramos con más rugby de División de Honor aquí en este canal de YouTube. Un abrazo muy grande. Gracias.